Bueno, chicos, hola a todos. Ayer, como todos sabéis, si me seguís en Twitter, fue el concierto de Camelot en la Sala Caracol de aquí de Madrid. Y bueno, fui, evidentemente. Joder, ya, o sea, me podéis ver la voz, ¿vale? Estoy jodido de la voz todavía, porque, joder, vaya conciertazo, vaya, joder, vaya tela, vaya conciertazo que se marcaron ayer los Camelot. Ya no solo Camelot, o sea, los teloneros fueron impresionantes también. Pero luego, a eso vamos después, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumencito de lo que fue el concierto antes de entrar en materia, ¿vale? Antes de lo que tengo pensado para el vídeo. He conseguido unas pocas palabras del nuevo cantante de Camelot, Tommy Karevic, para el videoblog. Y bueno, quería agradecerle a Tommy, primero en español y luego en inglés, estas palabras que, joder. Yo me acuerdo ahora mismo y es que estaba súper nervioso, yo no sabía ni qué decirle. Y joder, además esto es que no es un medio importante ni nada, es un blog para una afición, para aficionados. Joder, ¿sabes? Lo hago porque, joder, porque me gusta y me gusta hacer esto. Cuando al salir de casa lo pensé y dije, joder, ¿cómo molaría que me dedicaran, un par de palabras? Joder, aunque sea cualquiera del grupo, y si es Tommy mejor, ¿no? Para el videoblog. Y joder, lo vi ahí, me hice una foto con él. Joder, me voy a tirar el triple. Pff, da igual, ¿sabes? Y se lo dije, oye, tal, ¿puedes hacerme un favor? ¿Podrías dedicar un par de palabras para los fans en España? Y me dijo, caño, claro, joder, vente conmigo. Y yo, madre mía, que va a dedicar unas palabras para el videoblog. Y yo no lo podía creer. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Tommy. De verdad, es un verdadero honor que hayas dedicado unas palabras para el videoblog, para toda la gente que vea este videoblog, que somos pocos y espero que dentro de poco seamos más. Y joder, o sea, de verdad, no tengo palabras. Increíble, de verdad, impresionante. Eres un grande, Tommy, de verdad, eres muy grande. First of all, I would like to thank Tommy Karabic by the words he dedicated to all the fans of Camelot in Spain. Thank you, Tommy. Thank you so much. It is a real honor. You are amazing in all. I mean, it is a real, real honor. Thank you. Thank you so much. Hey guys, this is Tommy from Camelot. This is the third show in Spain for us. We play Madrid tonight. Hope to see a lot of you guys here. It's been an amazing time here in Spain, and I can just say we love you guys. We want to play here every chance we get. So rock on and see you at the show. En general, el concierto fue de 10. Ya me refiero al show entero. Lo que engloba Blackguard, Triosphere, Sandria y Camelot, ¿vale? O sea, el sonido, la sala Caracol, como muchos sabéis, si vivís aquí en Madrid, es la mejor sala de Madrid acústicamente. No es la más grande, pero es la mejor acústicamente. Por lo que, si sois de Madrid y aún no habéis ido a la Caracol, cualquier concierto que tengáis en la Caracol de un grupo que os guste, ir. Blackguard, grupo de death metal melódico canadiense. Tenéis que verlos, tenéis que verlos, de verdad, en serio, un jodido 10 para Blackguard. O sea, lo que es el grupo de nuestros amigos, ¿vale? Íbamos con expectativas en plan, bueno, es un grupo de death metal típico, ¿vale? Pues eso, death metal melódico, con toques así tecnos y tal. Y joder, o sea, en directo son un cañonazo, de verdad, impresionante. Es un jodido 10 para Blackguard. Lo disfruté como un niño, de verdad, como un niño. Los temas muy cañeros, algunos muy rápidos, me impresionó sobre todo la batería. Sí, la batería, era una chica que tocaba de puta madre, o sea, vaya bestia, increíble, de verdad, impresionante. Una setlist bastante efectiva y joder, o sea, impresionante. Yo era el grupo con menos expectativas que llevaba, yo creo, y el que más me gustó de los troneros, impresionante, de verdad. Recomendaros Firefight, además que tienen el videoclip, ¿vale? A lo mejor lo dejo por aquí, por la descripción. ¡Buf! O sea, qué temazo, increíble, de verdad, Blackguard, un jodido sobresaliente. Si he de dar una nota, un 8 de 10. De verdad. Triosphere.
Pero Fear me dejó un poquitín frío. Iba con bastante más expectativas para ellos. Me gustan bastante. He escuchado poquitas canciones, en plan 6 o 7 de ellos. Y joder, fueron las que tocaron además. Me prendí el setlist. Y me pareció un poquito frío porque no se movieron apenas del escenario. Blackguard eran más y se movieron más. Parece que les sobraba escenario y todo. Musicalmente son la hostia. Y joder, me gustaron, pero me dejaron un pelín frío únicamente. La calidad es incontestable. El batería es un fuera de serie. Yo estaba flipando. Me recordaba un montón además a mi profe, Dani. Tocaron temas muy buenos, como Trinity o Sunriser. Trinity es un temazo. En directo es un cañón. Y Sunriser a mí me dejó helado. A lo mejor me faltó un poquitín de movimiento encima del escenario. Y muy bien. La verdad es que me gustó. Me dejó un poquitín frío, como ya he dicho. Pero me gustó mucho, mucho, mucho el concierto. Y, joder, la cantante, vaya tela. Cómo canta la colega y cómo toca el bajo. Le daría un 7 de 10. Sandria. Vale, los fans de Sandria, pero me parecieron los de los teloneros los peores. Su calidad es incontestable. Me pareció bastante Nightwish, aunque claro, todas las bandas de este estilo, si has conocido primero a Nightwish, te van a sonar a Nightwish, es así. Pero joder, hicieron un concierto ameno. A ver, no se me hizo largo. Me aburrí un poco, pero no se me hizo largo. O sea que eso es buena señal realmente. Vea. Conseguir discos suyos, a ver qué tal, los voy a dar una segunda oportunidad para no decir que no lo he intentado, ¿vale? Y bueno, me quedo con la balada que me gustó bastante, la verdad, a pesar de que no era momento para balada, y una canción que se parecía mucho a Darkest of Wonders, que joder, me moló un montón. Además, el doble bombo iba todo rarísimo, molaba un huevo. Uf, esa canción me moló muchísimo, muy bien, la verdad. 5,5 de 10. Y llegamos a Camelot. Sobresaliente es poco. O sea, impresionante, una setlist inmejorable, de verdad. Rule the World, Ghost Opera, The Great Pandemonium, Veritas, Center of the Universe, The Human Stain, Song for Jolie, When the Lights Are Down, Sacrimony, Season's End, Forever, Karma, Thorn y March of Mephisto. Canción por canción, no hay mejor manera de empezar un concierto que Rule the World y Ghost Opera. We'll be right back.
Born, además que es una canción muy cañera. Y joder, meterla después con una canción más rápida, más contundente, como puede ser, como es Ghost Opera, ¿vale? Me pareció un acierto tremendo empezar con fuerza y luego con rapidez y seguir con una canción bastante similar en estructura a Rule the World, como es de Crespa Memonium, ¿vale? Aunque el Poetry for the Poisoned no sea de sus mejores discos. La verdad, empezaron como un verdadero cañón, pero como un verdadero cañón, salieron a por todas. Así pasó que en la tercera canción ya estábamos dándolo todísimo, es poco. Veritas, como bien dije en la video review, tenéis ahí el vídeo de la video review. Los coros me pusieron los pelos de punta, pero de punta. Pero realmente el momentazo de la noche fue en Center of the Universe, en When the Lights Are Down y en Forever. Son los temas más coreados posiblemente de todos sus shows. Y madre mía, o sea, los pobres vecinos de las inmediaciones de la Sala Caracol se les tendría que quedar aquí en los temas, porque como la gente cantaba, yo es que apenas oía a Tommy. O sea, la gente estaba descontrolada, desbocada, de verdad. O sea, fue impresionante. Yo tenía los pelos de punta. No he visto un público igual, salvo en Blind Guardian. De verdad, impresionante. Un chapó para todos los que estábamos allí, que no cesábamos de cantar. ¡Tommy! 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 Absolutely amazing. Thank you so much. Anyway, thank you so much. We're gonna continue this evening. Bye. Uno de los momentos más emotivos del concierto, sin duda, fue Song for Jolie. Es que es preciosísima. Además, Tommy lo hizo de putísima madre. Pero de putísima madre, de verdad. Vamos, yo tenía los pelos de punta. Uf, qué temazo, de verdad. Además que las baladas de Camelot llegan aquí siempre, pero siempre. ¿Qué decir, por ejemplo, de Elise Reed, que estuvo ahí cambiándose de ropa, se puso unas alas al final, aparecía luego con un abrigo blanco? Y joder, bajaba al escenario junto con el demás grupo. Me pareció espectacular el Elise, tiene una calidad vocal increíble. Madre mía, es que hasta se atrevió con los guturales de Sacrimony, que son de Alisa Quaisglus, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Vamos ahora a los solos de cada uno de los integrantes del grupo. Casey Grillo hizo un solazo, pero un solazo. Y además que empalmó con When the Lights Are Down, que para mí fue un acierto total. Además fue después de Song for Jolie, me pareció increíble ese tercio del concierto. Palotay además que al final enganchó con Forever. Y el final del solo fue Piratas del Caribe con Casey Grillo. Uf, los pelos de punta, ya te lo digo yo. Y el solo de Son Tibets, joder, a mí se me pusieron los pelos de punta. Cuando empezó a hacer slap, uf. Y me tengo que retractar de una cosa que dije en el videoblog de review del Silverthorne. Me gustaba más Glenn Barry. Puedo decir que Son Tibets equipara o es mejor que Glenn Barry. De verdad, chapó, me dejó impresionado. Y como colofón, March of Mephisto, donde el cantante y frontman de Blackworth salió a interpretar las partes de Sagrath. Y ¡buf! Tengo unas instantáneas, os dejo una. Como enfrentándose Tommy y el cantante de Blackguard, ¿vale? En una especie de batalla entre el bien y el mal. ¡Puf! O sea, desde luego de las canciones más espectaculares de todo el concierto. Y bueno, eso es todo. Bueno, espero que os guste este vídeo. Darle a like, darle a favoritos, suscribiros si no lo estáis. Si os ha gustado, por supuesto. Y bueno, espero que os gusten los vídeos que os he ido dejando mientras iba hablando. Y joder, de verdad, otra vez. Thank you so much, Tommy.
thank you so much for the words to all the Spanish people. Y de verdad, Camelot. Long life Camelot, larga vida Camelot, de verdad, seguir así y seguir dando esos conciertos, porque de verdad, aquí este concierto, lo tengo aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo videoblog. Oh!